mejor. Oye, 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 con esto Magaña la milla estará mejor. ¿Usted, Doria? ¿Y usted? ¿Quién es? ¿Y usted? Arlet. ¿Son hermanos los tres? No, son mis hijas. ¿Qué tal? ¿De verdad? Sí. Yo pensé que era Fernando. ¿Cuántos años tienes? 32. ¿Y usted cuántos años tiene? 15. ¿Empezaste a los...? A los 16. Tempranito. Sí. ¿Y cómo te, la, te está yendo con el tema de las escuelas para ellos? Bien. ¿Complicado? ¿Hay más o menos? Sí, es difícil, pero se puede. Dorian, quisiera que nos acompañaras el día de hoy. A las 8 de la noche voy a estar aquí en la canchita Antán Cebetis. Decirte que cuando estuve en la casa con mis papás, tuvimos muchas adversidades. Y gracias a las becas y al trabajo de mis papás, pudimos salir adelante. Y de repente, a veces, por alguna cuestión que no depende de nosotros, se complica la economía en la casa. Pero lo que menos quiero es que como gobierno, algunas de tus hijas tengan la necesidad de dejar la escuela. Y quiero presentarte un programa de becas en la que me interesa pues que escuches y que estén tus muchachas ahí. Becas de transporte, becas de alimentación, becas de inscripción. Y que si en algún momento tú necesitas algún apoyo, que es, oye, me las vi bien difícil, que sepas que en el gobierno municipal podemos tener opciones para ti. Pero quiero explicarte cómo y que sepas cómo lo voy a hacer y qué tendrán que hacer ustedes. No solamente en ese tema, el deporte, la cultura, que son actividades extracurriculares a la escuela y a la familia, que también les sirve a ellos. Y yo creo que si le entramos así, podemos hacer muchas cosas, Doria. ¿Va? Mi reconocimiento porque a los 16 años conformaste tu familia. Y mira, se ven que son una familia de bien. Yo empecé a los 20. Yo tengo un niño que va a cumplir 15 años apenas. Entonces, tengo yo 35. Y además, ¿verdad? Excelentes hijas que tiene. ¿Sí? Ahí, tiene ahí en la señorita. Mi niña. Ah, fue tu maestra. Sí. ¿Y era regañona? No. Ah, ¿verdad que sí? Dudó, te fijaste. Díganme la verdad, ¿eh? En mi churro. Ahí los espero. Chicas, hasta luego.